Pero bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ver los videos estos que están muy buenos. Me gusta mucho este manso, el español. Que hace una pequeña introducción. Primero habla de la diferencia que hay entre lo que es analógico y lo que es digital. Después hace un análisis de cuál es mejor. Después esta parte la vamos a pasar un poco rápido, que son los sistemas numéricos. Los sistemas numéricos que se usan en electrónica digital es el binario, porque la electrónica digital trabaja con dos estados. El corazón de la electrónica digital son los transistores, y esos transistores trabajan en corte o en saturación. Entonces, un estado se lo representa con un 1 lógico y al otro con un 0 lógico. Entonces, el sistema de numeración que encaja en ese mundo, digamos, es el binario. Así que bueno, veamos este video. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. La deuda con los privados y con el fondo. Si tienen dudas, me dicen, lo paramos y conversamos. Electrónica analógica y electrónica digital, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la electrónica analógica es la que hemos estado viendo hasta ahora y hasta los años 60, y que se sigue haciendo, porque es fundamental, la seguimos haciendo todo el rato. ¿De acuerdo? Y es la electrónica que hemos estado haciendo, es analógica. Lo que vamos a hacer ahora es electrónica digital, ¿vale? ¿Qué es eso de electrónica digital? Bueno, pues para saber lo que es la electrónica digital, tenemos que entender primero qué es la electrónica analógica. Entonces, la electrónica analógica es muy fácil. Analógica significa que puede tomar todos los valores del mundo. Entre dos valores, puedes tener infinidad de valores. Es decir, nosotros siempre, al final, vamos a producir cualquier cosa del mundo: temperatura, presión, sonido, luz, vídeo, tiempo, todos los valores del planeta, que son analógicos. ¿Por qué son analógicos? Porque la temperatura puede subir de 0,1 a 0,2 a 0,3, y si te pones fino, de 0,001 a 0,002, y si te pones más fino, de 0,001 a 0,0002, va subiendo, puede subir poquito a poquito. O sea, quiero decir, la temperatura no pasa de 25 a 26 grados de repente, sino va pasando por todo un tiempo, ¿no? Por todos los valores entre 25 y 26 grados, ¿right? Pasa por todos los valores, ¿vale? Eso es analógico. Algo analógico es algo que toma todos los valores de un intervalo, ¿vale? Infinitos valores, ¿de acuerdo? Normalmente, pasamos la realidad física a la electrónica con un ¿qué? Sensor. Pues si es al sonido, con un micrófono. Si es la temperatura, a la electrónica, pues con un termómetro. Con todos los tipos de luxómetro, una LDR, etc. Y luego vamos a pasar a voltios. ¿Vale? Entonces al final voy a tener una señal de voltios que se parece que refleja la realidad física, pero en voltios. ¿De acuerdo? Esto a lo mejor son las temperaturas que ha habido a lo largo del día, pero en voltios. Eso es lo que me da el termómetro. O si es un microsegundo de mi voz, es algo así. O un microsegundo de canción. O incluso una imagen de televisión analógica es una cosa así. Un segundín, o sea, un microsegundo, ¿vale? Al final vamos a pasar todo a voltios. Y tengo la electrónica, siempre voy a trabajar con este tipo de señales, que son voltios que pueden tomar infinitos valores, ¿right? ¿La electrónica digital qué es? La electrónica digital no puede tomar infinitos valores, toma dos. El 0 o el 1, los bits, ¿de acuerdo? Los niveles lógicos que se llaman. Solo dos valores. Debería llamarse electrónica discreta, porque solamente puede tomar un valor. Un termómetro digital, digamos, pasa de 36 grados, punto 0, a 36.1. No hay nada en medio, es discreta. Right? Entonces, ¿por qué? Porque trabaja con números, todo van a ser números en electrónica digital, ¿de acuerdo? Y en términos de tensión y de electrónica de voltios, al final voy a tener ceros o unos, ¿de acuerdo? Los ceros, 0 voltios, los unos, 5 voltios, que a veces les llamo 5 voltios, 0 voltios, o arriba, abajo, o verdadero y falso, o sí y no, o on y off, el símbolo de on y off es este, ¿no? El on, 1, el off, 0, el símbolo de encender aparatos, ¿de acuerdo? Esto es la electrónica digital. Todo lo que tenga que ver con algo discreto. Debería llamarse electrónica discreta, pero se llama electrónica digital. Porque, bueno. Os voy a poner un ejemplito. ¿Cómo hemos hecho la electrónica hasta ahora? Quiero decir, la sigo haciendo, pero ¿cómo hacemos la electrónica analógica? Os voy a poner un ejemplo. Pues espera. Bueno, vamos al otro. No es una sigla rara de los teléfonos o una nueva señal como el 4G o la 5G. Bien, las señales analógicas siempre y el tratamiento de la electrónica analógica siempre ha funcionado más o menos con este esquema. Tú aquí hablas y tú lo que hablas son unas ondas de. Cuando tú hablas, lo que haces es mover las cuerdas vocales
y empujando aire desde los pulmones, y eso hace vibrar el aire. Hace vibrar el aire con unas ondas de presión de aire. Según el tiempo, pues las ondas van cambiando. Un micrófono lo que va a hacer va a ser convertir esas ondas de presión, su sensor, en lo mismo, el mismo dibujo con respecto al tiempo, pero de tensión, de voltios. Eso es lo que hace el micrófono. ¿Vale? Eso va a ser amplificado, y va a ser grabado. Grabado en un disco, en un casete de aquellos, o lo que sea. Y además los casetes, igual que los discos, el dibujo en el surco del disco es igual que este. O sea, vuelvo a pasar del voltio a algo físico. ¿De acuerdo? Con el mismo dibujo. ¿Right? Tú te coges el disco, te vas, y lo pones en el reproductor. Y entonces, ¿qué hace el reproductor? Pues lee esos dibujos físicos en el disco o en el soporte magnético del casete y reproduce esa señal física que luego la pasa a voltios. Tú la amplificas, esos voltios los amplificas con el tiempo, y un altavoz lo que va a hacer es traducir los voltios a onda de presión otra vez. ¿De acuerdo? Aquí la onda de presión con el tiempo va a tener el mismo dibujo y va a llegar a mi oreja. ¿De acuerdo? Básicamente eso era lo que era la grabación, era lo que era la reproducción, incluso en las telecomunicaciones. Es decir, cuando alguien hablaba por teléfono, esa onda de presión se convertía en voltios, ¿right? Y esa información iba a ser amplificada, y otra vez amplificada, iba a viajar o hasta tu centralita de nivel 2, todas las centralitas que hay, incluso por cables subterráneos, si estaba muy lejos, el cable submarino ese que llevaba de América a Europa, hasta que tu tía la coja, te escucha, ¿vale? Y ella te habla, y son señales completamente, procedimientos completamente analógicos, ¿de acuerdo? Lo mismo hacíamos con esto, que con ondas, con la televisión, que con la radio, incluso con la fotografía. Poníamos físicamente toda la señal entera en un papel fotográfico, ¿vale? Bien. ¿Qué es digital? ¿En digital qué hacemos? En digital hacemos otra cosa diferente. Señora, se ha colado. Mira, mi tía coja, se ha colado. Bien. ¿Qué hacemos en digital? En digital hacemos una movida muy interesante. Tú tienes aquí tu movida de tu habla, y tienes tus ondas de presión, ¿right? Bien, pues tus ondas de presión, de tu voz, hace un dibujito que sea, como antes. ¿Vale? Eso lo vas a amplificar. Eso, el micrófono, lo pasa a voltios. Pone aquí en grande. Y lo amplificas. Ahora, según pasa el tiempo, hay más voltios, luego menos, luego más y luego menos, ¿right? Bien, y luego lo que haces es convertirlo a números. ¿Con qué? Con un conversor. ¿Conversor de qué? A D. Analógico, ¿qué es esto? A digital. ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? Esto tiene para largo, pero básicamente, en dos pinceladas, así explicado por las manos, ¿cómo es? Básicamente es muestrear. Es decir, dices, a ver, ¿aquí cuántos voltios hay? 0 voltios. ¿Aquí cuántos voltios hay? 2 voltios. ¿Aquí cuántos voltios hay? 1 voltio. ¿Aquí cuántos voltios hay? 3 voltios. ¿Aquí cuántos voltios hay? 4 voltios. ¿Aquí cuántos voltios hay? Yo qué sé, 2 voltios. ¿Te puedes decir tú? Aquí pillas cuántos voltios hay, en este instante, luego 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 en este instante. Es decir, aquí hay 2 voltios, aquí hay 1 voltio, aquí hay 3 voltios, aquí hay 4 voltios, y aquí hay 2 voltios. ¿Vale? Y eso son números. Y esos números los escribes en binario, que ya hablaremos de lo que es binario. ¿De acuerdo? Es decir, el número 0, pues 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después, el 2. Esto es lo que hace el conversor analógico digital, el ADC, va muestreando, y va escribiendo, escupiendo números. En verdad esto es un bus de 8 bits, aquí he puesto 8 bits, pues 8 bits, toda la información, y eso se graba en un MP3, o en un CD, o en un DVD, o en lo que sea, un ordenador, o en cualquier dispositivo que grabe. Lo que graba ese dispositivo es en su memoria RAM una ristra de ceros y unos. ¿De acuerdo? Así, uno tras otro. Y eso es lo que se almacena, en un archivo, en un fichero. ¿De acuerdo? Y eso tú lo coges tu MP3, te vas, luego lo pones en otro lado, y vas a hacer lo contrario. Toda esa información, todos estos números, los va a escupir la memoria hacia el DAC, que es un conversor de digital analógico converter. ¿Vale? Va a pasar a digital analógico, es decir, va a reconstruir todos los números, los va a poner otra vez. ¿Sí? ¿Aquí cómo? ¿Cómo lo pone? Dice, a ver, primero cuál va. Le escupe el primero, el 0. Pues casca el 0. Después, ¿cuál va? El 2. Pues casca el 2. Después, ¿cuál va? O sea, pone 0 voltios. Después pone 2 voltios. Después, ¿cuál va? El 1. Pues vuelvo aquí. Después, ¿cuál va? El 3. Recibe este numeraco. ¡Buah! Mira el DAC y el DAC dice, ah, 3. Pues el 3 es aquí. Y después, ¿cuál viene? El 4. Ajá. Y después, ¿cuál viene? El 2 otra vez. ¿Vale? Entonces, esto lo amplificas y lo pones en un altavoz y suena. ¿Suena esto? Al loro. Primera cosa importante, si entendéis la naturaleza profunda de lo digital y de lo analógico, vais a comprender las virtudes y defectos de uno y otro. La señal aquí, fíjate cómo es, tal cual tú la habías dicho. Con sus defectillos, que ya veremos. ¿Y esta cómo es? Bueno, tienes un defectazo, quiero decir, esto no es lo mismo que esto. Más o menos se parece. Luego le puedes meter un condensador y suavizarlo un poco, pero no es exactamente igual, la verdad, que esto. Se puede mejorar. ¿Cómo? Haciendo un muestreo mucho más rápido y con mucho más definición, en vez de con 8 bits, con más bits. Bueno, eso ya lo veremos, ¿de acuerdo?
Pero esta es la movida. Y cuando hablamos de telecomunicaciones, de radiotransmisión, en digital es lo mismo. O sea, tú vas a hablar con tu móvil, un repetidor, el móvil ya directamente es el que tiene el ADC. Tiene micrófono, tiene un ampli, tiene un ADC, y en vez de almacenar una memoria, lo escupe a la antena. Y la antena le está escupiendo 0 y 1, por decirlo así. Y esa información de 0 y 1 es amplificada, no se llama amplificado, se llama repetidor, pero bueno, es repetida y puedes tener radioenlaces, tú mandando de un lado a otro, incluso puedes llevar, si estás hablando con tu primo el de Argentina, pues entonces esa señal va a ir por satélite, por cable submarino o por satélite, 0 y 1, viajando esta información, 0 y 1, 0 y 1, digamos, hasta que llega a tu móvil. Y en tu móvil tienes esto. En vez de esto, tienes una antena y tienes un DAC que te lo traduce analógico, porque nosotros solo escuchamos analógico. A mí no me hablas en digital, que no te entiendo. ¿Vale? Entonces, si entendéis este procedimiento, vais a entender las ventajas y desventajas de cada cual. Y según un nuevo informe de la ONU, bueno, aquí pongo unas cuantas características de cada cual de los dos mundos para que os hagáis una idea y que de hecho podéis deducirlas. ¿De acuerdo? Yo os lo he puesto que se me ha ocurrido. Vamos a ver, el tema de la atenuación. Claro, porque cuando una señal viaja por el aire o por el cable, cada vez va perdiendo fuerza. Igual que mi voz no la escucha aquí, como el último de la fila, el de primera fila la escucha mejor, el último de la fila mi voz ya le llega atenuada. Bien, eso es normal, se pone un amplificador y se repara eso. Bien, pero en analógica hay un problema, y es que el ruido, siempre el ruido. El ruido blanco, el ruido inevitable, es un ruido que está siempre, no es pequeñito, no se nota casi, ¿vale? Apenas se nota, pero hay ruido, tu voz me está escuchando un ruido. Bueno, porque es que al viajar la señal a través de todo, como os he explicado, ya sea por los cables, por el aire, por el tal, se va atenuando, se va haciendo todo más pequeña, y aquí el ruido no se hace más pequeño, el ruido es igual siempre. ¿Vale? Entonces, cuando amplificas, ¿qué ocurre con el ampli? Porque amplifica todo, el ampli no sabe qué ruido que es voz, o no sabe qué ruido que es imagen. ¿De acuerdo? Entonces amplifica todo. Entonces, al amplificarlo, pues se ha metido el ruido en la señal. Eso es un problema. Es un problema que tenemos en electrónica desde el principio. Ponemos filtros, tratamos de mejorarlo, ponemos más potencia en las emisoras y todas esas cosas, pero es un problema. En digital, mira lo que pasa. Tú emites así, pues tus ceros y tus unos, y bueno, se van atenuando y se van mezclando con ese ruido chiquitito, aquí cuando ya se ha atenuado, es más grande. Y cuando amplificas, lo que haces en el digital no es amplificar, es amplificar y reparar. Es decir, lo bueno que tiene que en digital, claramente esto es un 0, y esto claramente es un 1, y esto claramente es un 0, de pequeño ruido. Entonces el repetidor lo que hace es decir, coño, un 0, pues hago un 0 nuevo. Coño, un 1, pues hago un 1 nuevo. Oye, un 0, pues hago un 0 nuevo, lo hago nuevo, es el ruido. ¿Vale? Entonces la señal, una vez repetida, es tan nueva como cuando nació. Mientras que en analógica, esta señal ya no es como nació. Y si tiene que ir de aquí, por un poquito al lado, bueno, pues le llega medio mal. Pero si tiene que ir de aquí, que le tengo que decir algo a mi tía Coja, la que juega en el Boca, porque tengo otra tía Coja, que juega de Boca en Buenos Aires, pues tiene que ir de mi teléfono, amplificarse por la señal hasta la centralita de mi edificio, de ahí a la centralita local, de ahí a la regional, de ahí a la nacional, de ahí al satélite o al cable submarino del Atlántico, y ahí llegar a Buenos Aires a través de Miami, de todo saber de dónde. Entonces estás haciendo esto mogollón de veces. Entonces al final se oye con mucho ruido. ¿Vale? No es lo mismo la tele, todos lo sabéis, no es la misma la tele antes analógica cuando estabas en la ciudad cerca de la emisora que cuando estabas en el campo que se veía con más nieve. Es lo mismo. ¿Vale? La atenuación la puedes reparar con amplificadores o con repetidores, pero en digital lo bueno, un gol para digital, gol. Lo bueno es que cuando la repites está nueva, y cuando hablas con el móvil, puedes tener problemas de ese corte por la compresión y movidas de esas, pero lo que hace un 0 es un 0, que es un 1 es un 1. Entonces se corta y dejas de oír, oyes o no oyes, pero si oyes, oyes perfecto, digamos, ¿right? Otra movida, ¿qué pasa con las interferencias? Las interferencias son todas esas movidas que cada vez que arrancas un motor por ahí cerca, la lavadora, el ascensor, pasa un avión, el metro que pasa por debajo de tu casa. Todas esas cosas y otras muchas provocan picos en la señal de telecomunicaciones, ya sea por cable o por aire. Provocan picos. Entonces, claro, esto se va atenuando, los picos cada vez se notan más, y cuando tú amplificas, pues bueno, pasa lo mismo que amplificas los picos, pasa lo mismo que con el ruido. Tú no sabes distinguir entre el ruido y picos. Él amplifica todo. Amplifica los picos para arriba, los picos para abajo, todo. Esta señal ya no es tan igual que la original. Las interferencias se cuelan. ¿Right? En digital, ¿qué pasa? Pues lo mismo, se cuelan los picos. Se cuelan los picos, vas atenuando, cada vez hay más picos, pero cuando llega el repetidor, el repetidor sabe que esto es un 0, con picos, esto es 1, con picos, y vuelve a hacer el 0 y vuelve a hacer el 1 nuevo. Luego sube nuevamente el pico. El receptor va a saber que esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, y va a escuchar la información prácticamente igual. Que dicen en el pueblo, se la bufan las interferencias. Bien. Otra, ¿qué pasa con las copias? Cuando en analógico hay almacenadas en tu vinilo, o en tu casete, o lo que fuera. Bueno, las copias se degradan. Sois muy jóvenes todos. Pero antiguamente ir al estreno de cine no era solo por fardar y decir soy el más guay, he visto la última peli de Charlton Heston, ¿no? Era porque en el estreno la peli se veía de lujo. El segundo pase ya no se veía tan bien, porque claro, ya solo con el hecho de pasar algo físico por otra cosa física para leerlo,
como un vinilo. Un vinilo pues se oía mejor el primer día que el día 100. Y las películas pues se veían mejor en el estreno que cuando ibas 4 semanas después, que se veía fatal. Entonces ir al estreno tenía un punto de que sí se veía de booty. Ahora tú vas al cine, te da igual ir el primer día que ir el último. Se ve exactamente igual. ¿De acuerdo? Puedes hacer infinitas copias, infinitas veces. No se degradan. Yo de joven grabábamos casetes, cintas de amor a nuestras novias y, bueno, novias ojalá, a las que nos gustaban. Entonces grabábamos cintas de amor y claro, nos pasábamos. Oye, va a ser la canción de Ajá, o de no sé quién. Y entonces pues grabábamos una cinta, esa cinta, grabábamos otra cinta, esa cinta, grabábamos otra cinta. Al final la calidad era una mierda. Tú ahora, hoy, cuando joven de día de hoy, cuando grabas un archivo, un MP3, de un lado a otro, eso es igual, la copia que el otro, igual. Y si lo grabas mil veces, igual. ¿No? Eso no es una obviedad, ¿vale? Todo de obvio. Right. ¿Qué más cosas he pensado? Almacenamiento. Aquí, alguno no va a estar de acuerdo. Te ocupa poco. En analógico se ocupaba poco. Quiere decir, tú almacenabas una onda en un dispositivo físico, bien. Pero esa onda hemos visto antes, cuando hablábamos de la digitalización y del muestreo, que una onda, al final, en vez de mandar la onda, mandabas una ristra de ceros y de unos así de grande. ¿De acuerdo? Eso ocupa más. ¿Vale? Que con ceros y con unos, y que si grabas un cero o un uno en un DVD o en un CD, un cero es un cero, es un uno es un uno. Aunque caiga una mancha de café, se sigue viendo cuál es el cero y cuál es el uno. Mientras que si cae una mancha de café en tu vinilo, pues no se ve igual de bien. Bien. Pero al digitalizar tenemos una ristra enorme de ceros. Un minuto de conversación son megas y megas y megas y megas y megas. A no ser que lo comprimas. Si lo comprimes, entonces ahí ya te doy la razón, ya puedo ocuparme un poco. Pero van más en calidad y mucho. ¿De acuerdo? Acordaros de la imagen que hemos visto de la señal digitalizada, que era más fea y más diferente que la original. Bien. Bueno. Esto sí, aquí, yo no sé, a ver, en esto, en la traducción, nada en esto. En interferencias, otro gol del digital. Este tiene cero goles. En copias, yo voto porque este es mejor, o sea, perdón, otro gol aquí. Porque puedes hacer infinitas copias. 0-3. En almacenamiento, yo aquí le doy un gol al analógico. Digan lo que digan los gurús del tal. Edición, procesado. Pues tenías que editar una canción, procesar una película. Eso es un dolor de cabeza, de mucho cuidado. Porque claro, tu canción la grababas y luego en el proceso de postproducción tenías que retocar la voz de la cantante, que venía un poco tal, y tenías que retocarla, y eso un dolor de cabeza, era horrible. Quitar el ruido, es que metía un ruido, ¿cómo quitabas el ruido? Era un rollo. Pregúntale a Steven Spielberg cómo hacía fotograma a fotograma las espadas láser, pintándolas ahí, era un coñazo, perdón. Bien, entonces la edición era un dolor. Ahora, es fácil, no, al contrario, lo más que fácil. Otro gol, para digital, ¿vale? Es mucho más fácil. ¿Vale? Todo Photoshop, el Adobe Premiere, todas estas cosas, es súper fácil de editar y procesar imagen, vídeo y demás. Obsolescencia. Ahora es más fácil, parece mentira, pero dices, no, están mucho más seguros mis documentos digitalizados que en papel. No estoy de acuerdo porque yo no tengo ni idea de las fotos del 2016, en qué ordenador, en qué carpeta, en qué disco duro pueden estar. Pero las fotos de mi comunión están ahí en casa de mi madre. Eso no se pierde, está en papel, no se va a perder nunca. Pues si se quema en casa de mi madre, pues sí, mala suerte. Pero es mucho más difícil perder la información analógica, francamente. Mis vinilos están todos ahí en casa y ya está. Mientras que canciones en digital las tengo que buscar, claro, que las quiero oír. Vale, yo aquí le doy un gol, claramente, al mundo analógico sobre el digital. No sé por qué me he metido en esta competi. Pero, sí, o sea, es verdad, el primer libro, ¿cuál fue el primer libro analógico? Así de copiar, la Biblia, Gutenberg, tal, imprenta. ¿Cuál fue el primer libro digitalizado? ¿Cuál fue la primera fotografía de los hermanos Lumière? Todo el mundo lo tiene claro. ¿Cuál fue la primera fotografía digital? Y por lo mismo con tu vida, y tus fotos y tus cosas. Yo ahí le doy un voto a este. Vale, aparte que cambias de soporte un montón, porque luego te queda mucha información sin acceder. Porque tenías información en tus floppy disk, estos de 5 1/4, luego pasaban a las 3 1/2, pero si no tenías un ordenador que tuviera 2 disquetera, no pasabas, y si no lo pasaste en su vida, ya pones ahí los floppy, que no hay Dios ahora que lo recupere, o si hiciste tus vídeos en Super 8, a ver cómo demonios pasas ahora a digital, o bueno, luego tenías los CDs, pero ahora mi ordenador no tiene un lector de CD, entonces pues los formatos cambian tan rápido, los soportes, que eso provoca un cambio de información. Le voy a dar otro gol aquí, hace miedo mío, el digital, es simpático, ¿vale? Y luego, otra cosa importante, entre la pelea digital y analógico, somos seres analógicos, vemos analógico, oímos analógico, olemos analógico, sentimos analógico, todo es analógico, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que nos llega o lo que sale de nosotros tiene que ser analógico. La analógica nunca va a desaparecer. Entre los ordenadores se hablan entre sí en digital, pero un humano con el ordenador pasa un proceso de ADC, de analógico a digital. El ordenador a mí me tiene que poner una pantalla, yo no sé, no me pueden chupar aquí 0 y 1, yo no lo entiendo, me tengo que poner una pantalla, que me lo pase analógico, que lo vea por mis ojos, que lo pase analógico el audio y que lo escuche mis... El analógico siempre va a estar porque somos seres analógicos. ¿Entiendes? Incluso las telecomunicaciones que van por el aire, esas no queda más remedios que hacerlas en analógico, no podemos transmitir 0 y 1 si no los metemos en una onda. ¿De acuerdo? Con lo cual, siempre que vaya a haber telecomunicaciones va a haber mundo analógico y gol para el analógico. ¿Vale? ¿Qué me has puesto ahí? Pero, ya, lo digital nos ha dado calculadoras, nos ha dado PCs, nos ha dado móviles, nos ha
dado escáneres, nos ha dado robots, nos ha dado control industrial, nos ha dado la televisión digital, nos ha dado las pelis, nos ha dado la fotografía, la edición de vídeo, las películas de Star Wars son peores, pero mola más los efectos especiales, nos ha dado la inteligencia artificial y lo que va a traer eso, y nos ha dado internet. Pues cuántos goles son esos, no sé cuántos goles son, vamos a poner todo el mundo, ¿vale? ¿Entiendes lo que quiero decir? No. Quiero decir, entre analógica y digital no es una pelea. Están. La electrónica, en verdad, la digital funciona de booty. Mucho mejor. Pero siempre va a tener que haber electrónica analógica. Siempre. ¿Vale? Hasta que los la inteligencia artificial y los robots extingan a los humanos y entre ellos ya se comuniquen en digital. ¿Vale? Pero mientras vivamos aquí, la electrónica analógica va a ser fundamental para comunicarse con el ser humano. ¿Ok? Bueno, vamos a llevarlo a la digital de una vez. Vamos a ver. He dicho que todo se pasa a números, ¿no? Todo el mundo digital, ordenadores y demás, todos con numeritos, 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 numeritos. ¿Qué numerito es eso? El binario. ¿Qué es el binario? Míralo. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran hacer? Sí, profe. Ahí él dice que lo analógico ocupa menos espacio, pero bueno, justamente el tema del triunfo de lo digital es que comprime, entonces yo entiendo que él se refiere a otra cosa, digamos, porque no, en realidad si lo vemos desde el punto de vista de la computadora, los MP3 ocupan mucho menos que los WAP. Sí, está muy bien la observación que vos haces. Las técnicas de compresión son muy buenas y te hacen ocupar muy poco espacio. Básicamente, las técnicas que son para comprimir, lo que hacen es, por ejemplo, en una imagen, digamos, la primera imagen va completamente toda la información, pero la segunda imagen, el segundo cuadro, ya solamente van los cambios, porque se supone que el segundo cuadro, digamos, igual que el primero, nada más que con pequeñas variaciones. Entonces, el segundo cuadro se compone con la información del primer cuadro más las modificaciones. O sea, es el primer cuadro modificado. Entonces, lo que se guarda son las modificaciones nomás. Bueno, lo mismo para el audio, ¿no? Bueno, y hay distintas técnicas para comprimir. Eso ya depende de quién sea el dueño, digamos, del, no sé si se llama licencia, es un algoritmo de compresión. Entonces, por eso está bien la observación tuya. El analógico no hay forma de comprimirlo, en cambio lo digital sí, mediante algoritmos especiales. Claro, y el video, por ejemplo, el streaming, el éxito es justamente por ser digital, que antes cuando queríamos ver videos antes por internet se demora un montón en cargarse, y ahora ya salen las empresas como Netflix que tienen el streaming, y bueno, la verdad es que si uno lo ve a la película, la verdad es que no es buena calidad, pero bueno, se gana en velocidad. Sí, así que bueno, yo pienso que el video está bueno porque hace una comparación y él lo anticipa, ¿no? Él dice, algunos van a estar en desacuerdo. Sí, él lo dice, sí. Así que, bueno, son pequeñas observaciones, digamos. Otro comentario, otro tema, si no empezamos a ver los sistemas numéricos. Profe, ¿qué es ruido? ¿Qué es el ruido? Sí, ahí menciona el ruido. Sí, mira, la electrónica tiene varios enemigos, digamos. Un enemigo es el ruido. El ruido es una señal indeseada que se mete en la señal que tiene valor, digamos, o sea, la que trae un dato. Entonces, cuando el ruido se mete en el dato, te lo deforma y y bueno, te hace perder información. El problema que tiene ahí en la electrónica analógica es que cuando se mete el ruido y vos lo amplificás al dato, vos antes de amplificar el dato tenés que filtrarlo para quitarle el ruido y amplificar realmente la información. Pero si vos amplificás sin filtrar,
se amplifica la información más el ruido. Entonces, si antes tenías un ruido, si a la entrada tenía, a la entrada de un amplificador tenías un determinado ruido, a la salida del amplificador tenés ese mismo ruido amplificado, o sea, de amplitud mayor. Pero son señales indeseadas. Es uno de los mayores enemigos que tiene el electrónico. Otro enemigo que tiene, ya hemos hablado, es el calor, la temperatura. Pero bueno, eso es ruido. Obviamente que se está refiriendo a ruido eléctrico, ¿no? El ruido se mete en las señales de tensión. También se mete en las señales de corriente, pero es más, digamos que la corriente es más robusta frente al ruido eléctrico. Por eso es que antiguamente, en los ambientes industriales, eléctricamente son ruidosos, porque cuando arrancan las máquinas, los elementos que hacen que arranquen o que paren son contactores, relés, elementos de potencia, ¿no es cierto? Y la chispa que se genera un arco, la chispa es un ruido blanco, se le llama, porque es un ruido que tiene toda la frecuencia. Entonces, como en la industria están permanentemente arrancando distintos tipos de equipos, siempre se dice que el ambiente industrial es un ambiente ruidoso, eléctricamente hablando, ¿no? Por eso es que antiguamente se usaban señales neumáticas para transmitir las señales. O sea, la información iba en la presión de un circuito neumático. Entonces, en un circuito neumático no se puede meter el ruido eléctrico. Entonces, para que vos transmitas señales a una determinada distancia, se usaban ese tipo de transmisores, se llaman. Cuando vos medís una variable física, supongamos temperatura, caudal, lo que sea, y la necesitas usar en otro lado que está distante, entonces para transportarla se prefería los circuitos neumáticos a los eléctricos. Y bueno, si era eléctrico, entre transmitirla a la señal en forma de tensión, era preferible transferirla en forma de corriente. Actualmente, lo que más se está usando para las interferencias y los ruidos es transmitir las señales por fibra óptica. Porque en la fibra óptica, la señal va montada sobre luz. O sea, la luz es la que se modula. Y el ruido eléctrico ni las interferencias electromagnéticas no afectan a la señal que va dentro de una fibra óptica. Por eso es que ese medio de transmisión está tan difundido actualmente, es lo que más se usa, que más se prefiere, digamos, en las señales de internet, de telefonía, qué sé yo. Eso es ruido, digamos. Bueno, ¿vamos a ver el video o tienen otra pregunta? Cuando explicó los reguladores, también explicaba el tema del ruido. ¿Reguladores? Claro, de tensión. Había un video, creo que hablaba también de que si amplificaba el ruido, todo eso que estaba explicando usted. Sí, eso lo explicó. Sí, eso vimos en control automático cuando estábamos estudiando la realimentación. Claro, eso también en control, tienes razón. Sí. Exactamente, en la retroalimentación. Sí, por eso es que siempre a los sensores se lo trata de aislar lo máximo posible de los ruidos y las interferencias, porque si se amplifica eso a la salida del controlador, cuando va a atacar a los actuadores, en los actuadores no es bueno tener señales ruidosas, ya sea que estás gobernando una electroválvula, un motor, el ruido ese puede ser dañino para el actuador. Es más, ahora con los PID, que está explicando también que cuando hacía las simulaciones en Simulink, que le agregaba el ruido y mostraba todo eso. Sí, señor, así es. En los videos eso de control automático educacional. Y que ahora lo vamos a ver seguro también en esta clase. Sí, vamos a seguir con este tema.
Bueno, vamos a ver un poquito lo que son los sistemas numéricos. Esto es para que tengan una idea nomás, porque muchos no vamos a trabajar con esto. Pero quienes quieran hacer un estudio un poquito más profundo de electrónica, tienen que aprender a convivir con el sistema numérico binario y el hexadecimal. Ponete protector de tus ideas. Dermagloss, toma lo bueno del sol. Bien, por fin llegamos a digital ya de verdad, real. Tenemos que empezar por los sistemas numéricos. ¿Por qué? Porque en digital son todos números. Cuando hablamos de todos números, decimos de qué números. Porque claro, nosotros contamos en decimal, pero las máquinas cuentan en binario. Entonces, hay sistemas numéricos en binario y decimal. Y además hay más. Vamos a verlos, ¿de acuerdo? El sistema numérico decimal. Pero qué nombre más largo. ¿Por qué tenemos un sistema numérico decimal? Porque tiene 10 números. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No hay más números. Hay 9 números. Luego los mezclamos para hacer cantidades mayores. Pero dígitos, que se dice dígitos, son 9 dígitos. De hecho, dígito, ¿qué significa dígito? Latín, dígito significa dedo. ¿Por qué es el sistema decimal? Porque tenemos 10 dedos. Si hubiéramos tenido 23 dedos o 24, tendríamos sistema del 24 decimálico. O sea, ¿vale? Tenemos 10 dedos, por eso usamos el sistema decimal. El sistema decimal tiene 10 números. ¿Cómo contamos en decimal? Nos voy a enseñar a contar. No, pero es importante que reflexionemos cómo contamos. Contamos el 0, luego el 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Después de 9 lugar viene. Si ya contamos con todos los números. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es decir, pues ahora hago con todos los números, vuelvo a empezar con el 0. Pero añado otro número a la izquierda, ¿no? Ay, el primero. Y vuelvo con toda la lista. El 12, el 13, el 14, hasta el 19. Después del 19, ¿qué hago? Pues cuando llego al 9, vuelvo a empezar con el 0. Y este lo aumento en una unidad, ¿no es cierto? El 20. Mola lo de contar. ¿Por qué cuento esto? Lo cuento porque luego en binario es muy útil. La peña no sabe contar en binario, es fundamental. Ta 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 ta, 99, después del 99, ¿qué hacemos? Bueno, en vez, claro, después del 9, vuelta al 0. Y cuando vuelvo al 0, siempre aumento la unidad, el siguiente. ¿Del 9 cuál va? Pues el 0. Y aumento la unidad, el siguiente. ¿Aquí cuál va? Aquí va el 0. Pues después del 0, ¿cuál va? El 1. ¿Qué se tiene? Y bueno, en verdad son todos a la izquierda que nos he puesto, pero son todos a la cero, a la izquierda infinitos. ¿Vale? Bien, así cuento. De tal manera que cada dígito importa dónde está, en qué posición está. No es lo mismo el 1 aquí, que el 1 aquí. ¿Por qué? Porque aquí el 1 cuenta 1, pero aquí cuenta 10. Y si está aquí, cuenta 100. Y si está aquí, pues cuenta 1000. Efectivamente, 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 ya lo habéis pillado. Es decir, en decimal, la posición cuenta. Este vale 1, lo que ponga aquí. Lo que ponga aquí vale 10 veces más. Lo que ponga aquí vale 100 veces más. Lo que ponga aquí, 1000 veces más. Aquí, 10.000 veces más. Aquí, 100.000 veces más. ¿De acuerdo? De tal manera que si pongo un 2 aquí y un 3 aquí, el número 23, ya lo tenemos asumido, pero es coger 2 de 10 y 3 de 1. O sea, es 2 de 10, que es 20, más 3 de 1, que es 3, 23. Parece una chorrada, pero orgullo, bien, y lo es. Porque estaba súper acostumbrado, pero esto, cuéntaselo a tu marciano, le va a costar pillarlo. ¿Vale? El número 10.023 tienes que además sumarle una unidad de 10.000. Y si en vez de 1 es un 8, pues tienes que sumarle 8 unidades de 10.000. Que es 4 ceros. ¿Vale? Para que te diga el 8.023. El 80.023, perdón, ¿vale? Esto es el decimal. Cada posición importa, cada posición pesa. Este pesa 1, pesa 10, pesa tal. Cada uno de hecho pesa según su posición. El sistema decimal es base 10, que se llama. Este es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 10, 4, esta es la posición 5, no sé si os suena. 10 a la 0 siempre es 1, cualquier cosa a la 0 es 1, cualquier cosa a la 1 es cualquier cosa, cualquier 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, así, ¿vale? Según la posición, eso pesa, ese lugar, ¿vale? Bien, right. Vamos a lo de binario. ¿Qué es eso de binario? Binario, binary. Bueno, podríamos hablar de octal. El octal es para aquellos que tienen 8 dedos o es decir, son, el octal es del 0 al 7. Entonces sirve para la gente que tiene 8 dedos o para los profesores que se aburren y tremendamente y te las quieren hacer aprender. O los libros que no saben cómo hacer para que les abandones. ¿Vale? Como esas novias que tienes que no saben qué hacer para que las dejes. Bueno, me entendéis perfectamente. El octal, entonces no lo vamos a ver, porque no sirve para nada. Binario, binario sí que sirve, binario sí. Tiene 4 dígitos, 2. Es para los ordenadores que solo tienen 2 dedos, el 0 y el 1. ¿De acuerdo? 2 dígitos. Entonces, ¿cómo cuento binario? Importante, esto es importante. El primero queda por el 0, igual que en decimal. Después, ¿cuál viene? El 1. ¿Vale? Es el 0 vale 0 y el 1 vale 1. ¿Después cuál viene? Después del. ¿Ya acabado? ¿Ya acabado? Entonces tengo que volver a empezar, igual que hacía en decimal. Pues si vuelvo a empezar, vale 0. Otra vez. Y ponía aquí el 1 en la siguiente posición. Es decir, aquí había un 0, lo aumentaba. ¿De acuerdo? Y después del 10 para abajo, pues el 11, porque después del 0 vale 1. Y después del 11, ay, ya, ya, para el final, pues vuelta a empezar. Vuelta a empezar significa otra vez el 0.
Y a este, al de la izquierda, le tengo que aumentar una unidad. Después del 1, ¿cuál va? Coño, pues el 0 otra vez. Entonces tengo que aumentar al de la izquierda a la su vez. Que había 15, pues ya 1. ¿Me explico? Es importante que le cojáis el rollo. 0101010120212120240140141 8081 8081. Bien, entonces en binario, ¿cómo es la cosa? En binario la cosa es igual que en... Igual. Lo que pasa que aquí... en binario, el primer dígito... Si, o sea, igual pasa. No es lo mismo uno aquí que pesa 1 que este que pesa qué, 2, fíjate. La primera posición pesa 1, la segunda posición pesa 2. Y la tercera posición, fíjate cuánto pesa, 4. Y la siguiente cuánto pesa, 8. Fíjate el rollo. 1, 2, 4, 8, efectivamente, lo has pillado, 16, 32, el doble, cada vez el doble. 64, 128, 256, 512, 1024. Te suenan estos números, seguro, de los megas, de las cosas. Binario, todo va así. De tal manera, de modo que si tú tienes, por ejemplo, este número, el 1, 0, significa que este 1 pesa 2. O sea, este es el número 2. Y si tienes este número, el 0, 1, 1, 0, ¿qué número es este? Pues igual que hacías, si es 0 no lo cuentas, pero si es 2, coge su peso. 2 veces su peso, 3 veces su peso, 8 veces su peso. Pues aquí igual, una vez su peso y una vez su peso. Es decir, 2 más 4. Este es el número 6, en binario. Es decir, si tú ves este número escrito, ¿qué número es? Pues coges 0 de 128, 1 de 64, 0 de 32, 0 de 16, 0 de 8, 1 de 4 y 1 de 2. Es decir, 64 más 6 son 70. Este es el número 70. ¿Vale? Y así cualquier número digital, perdón, binario, puede saber qué número es el decimal. ¿Vale? Pero sigue la misma lógica. De hecho, esto lo veréis en los libros, pero lo mismo que hacía aquí, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 2 a la 0, es como 10 a la 0, es siempre 1. 2 a la 1 es 2, igual que dice la 1 es 10. 2 a la 4, 2 por 2, 4. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 2, por 2 por 2, 16. 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10. Con 10 bits hago 1024. Bueno, ya vais a ver, vamos a ir profundizando en el binario y en el decimal, ¿vale? Antes de iros. Sistemas de numeración. Son dos, humanos, máquinas. Pero vais a ver que hay otro que se usa, que es un lenguaje intermedio entre la máquina y el humano. Y entonces, entre la máquina y el humano hay un lenguaje que se llama hexadecimal. ¿Qué es eso del hexadecimal? ¿Qué es eso del hexadecimal? Bueno, pues es hexadecimal, 16. Es decir, hexadecimal tiene 16 dígitos. Lo inventó una tribu de Papúa Nueva Guinea que tienen 16 dedos, 8 en cada mano. Los dígitos del hexadecimal son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8, el 9, el A, el número A. Porque no se ocurría otro. Porque claro, pueden poner el 10, porque el 10 son dos dígitos. ¿Vale? Entonces había que inventar algo que significara 10. Y alguien dice, pues el A. Muy creativos. El B, el C, el D, el E y el F. O sea, que hay 9, o sea, que hay 10, 11, 12, 13, 14, o sea, hay 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el 0, 16. 16 dígitos, ¿vale? Sistema hexadecimal. ¿Cómo funciona? Ya con esto podéis cortar el vídeo, pero si alguien quiere saber cómo demonios funciona, bueno, pues, ¿cómo se cuenta en hexadecimal? Pues está el 1, el 2, ta, 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 hasta el 9, después del número cual va, el A, el número 0A, después el número 0B, después el número 0D. Así, ta, 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 hasta el 0F. ¿Y después del 0F qué número va? Pues el F vuelve a empezar al principio con el 0 y aumenta en una unidad lo que tengo a la izquierda. Y después del 0 va el 1. El 10. Este es el 0 donde tengo la edad. Este es el 15, este es el 16. Este es el número 16, este es el número 15. Vale, en decimal. Después del 10 va el 11, luego el 12, luego ta, 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 hasta el 19. Después del 19, el 10A. Has caído en mi trampa. El 10A, después del 10A, el 10B. Y después del 10B, el 10C. Y después así hasta el 10F. Y después del 10F, la F vuelve a empezar con el 0, y después del 1, ¿cuál va? El 2, el 20. Y así, hasta que llega, lo que sea, hasta el 99. ¿Cuál va después del 99? El 100. ¡No! Después del 99, va el 90 ya. Ya has caído en mi trampa otra vez. 90 y B, ta, 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 hasta el 90 y F. ¿Después del 90 y F cuál va? El 100. ¡No, padre! Después del F, va el 0. Right. Y después del 9, tengo que aumentar una unidad. Después del 9, remember, no va el 10, va la el A0. ¿Vale? Así se cuenta en hexadecimal, es útil. Es útil saber cómo se cuentan los sistemas de numeración, este otro tal que no sirve para nada, ¿vale? Y si lo quieres ver desde el punto de vista más matemático, dices, vale, el primero pesa 16 a la 0, que es 1. El segundo tiene que pesar 16 a la 1, que es 16. El tercero tiene que pesar 16 a la 2, que es 256. Es decir, y así, el siguiente número es 4092, ¿no? 16 al cubo. Es decir, que si tú tienes el número 1001, ¿qué número es este? Pues coges 1 de 4092 más 1 que pese 1, es decir, 4093. ¿Vale? Decimal binario, hexadecimal, ¿vale?
son los tres sistemas numéricos que se utilizan. En realidad, humano, máquina y uno entre media. Ya veréis por qué es entre media. Cuando pasemos de binario, decimal, decimal, binario y todo esto, que hay que practicarlo, hay que hacer 100 o 200 para que no esté bien la vida. Y ya puedes coger cualquier cosa de informática y leerla con facilidad y sin miedo. Entonces, tienes que pasar de uno a otro, ¿vale? Os lo explico en el siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Que siguen. Sí, profe. Son para pasar de un sistema numérico a otro. De binario a decimal y de decimal a binario. Y este para pasar de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario, que es bien fácil porque lo que es un dígito hexadecimal equivalen a cuatro dígitos binarios. De todas maneras, esto lo vamos a saltear. Después ustedes, si quieren, lo ven, porque no vamos a usar mucho de esto. Lo que viene sí vamos a ver y es importante, que son las puertas o compuertas. Esto sí es importante y lo vamos a ver detenidamente ya. Yo creo que estos tres videos ya se va a hacer la hora. Hola Diego, siéntate. Esta es una situación. Bueno, de las tres operaciones lógicas, la primera que aprendemos de bebés es la no, la negación. Es la primera, como mamíferos que aprendemos. Cuando mate va a dar puré, te dicen puré no. Puré no. ¿Vale? Entonces, es una operación que lo que la mente hace, siempre la representamos con la tabla de la verdad. Es la tabla de la verdad. Lo vas a dividir en dos partes. A la izquierda vas a poner las entradas y a la derecha las salidas. Esta operación es muy sencilla porque solo tiene una entrada. Mamá te va. Es una entrada, te va a ofrecer, es una entrada de tu sistema. Te ofrece puré o no te ofrece puré. ¿Sí o no? ¿Te ofrece o no te ofrece? Pues tú, como bebé, lo primero que haces en esos momentos que estás tal, la salida que tú vas a hacer, piensas. Esto es la tabla de verdad y es cómo se piensa. Refleja todos los posibles casos. Caso primero, que mamá no te ofrezca puré. Entonces, ¿tú qué haces? Lo contrario, llorar. ¡Quiero puré, mamá, mamá, puré, mamá! Entonces, luego llega mamá, te ofrece puré, ¿y tú qué haces? Dices, no quiero puré. No, mamá, puré, no, mamá. De acuerdo, haces lo contrario. Esa es la función negación, la función no. La más importante desde que nacemos. ¿Vale? Esta operación mental, que vamos a hacer electrónica, se puede pensar con una tabla de verdad o se puede pensar con un álgebra, el álgebra de Boole. Un Dirac que lo que hizo fue ponerle matemáticas a toda esta cosa de Aristóteles y sus colegas. Entonces, básicamente dice, en este caso concreto vais a es muy fácil. La salida es escrita de forma matemática. Es igual a lo contrario a la entrada. La entrada se llama puré, ¿no? Y lo contrario se pone así, como un sombrero. ¿Vale? Pero es que puedo hacer un circuito que haga este pensamiento. Mirad, de hecho ya lo conocéis. Los que sabéis electrónica. Tú tienes aquí 5 voltios, masa, esto va a ser la entrada y esto va a ser la salida. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una entrada de 0 voltios, ¿qué pasa al transistor si no tienes 0,6? Pues que se comporta como un corte. ¿De acuerdo? Como un corte, es como si no estuviera. Está el circuito abierto. Y si está abierto, ¿qué pasa aquí? Pues que la salida es 5 voltios. Y recordad que 1 son 5 voltios y 0 son 0. O sea, que aquí tengo un 0 lógico. Que si le meto un 0, me saca un 1. Si le meto un 0, me saca un 1. ¿Y qué pasa si le meto un 1? ¿Profe? ¿Qué pasa si cojo y le meto un 1? Es decir, 5 voltios. ¿Sí? ¿Alguien habló? El transistor tiene 5 voltios. Esto necesita 0,6, pero está saturando. ¿Qué hace? Se corta un circuito de cuasca. Como si fuera un cable. Fijaros que hay la salida. ¿Qué hay la salida ahora? Pues la masa. Es decir, 0 voltios, son 0 lógicos. Si le meto un 1, sale un 0. Si le meto un 1, sale un 0. He conseguido con un solo transistor hacer esta operación tan importante de la mente humana y que, sobre todo, es solo una de las tres que se hacen más o menos. Es la leche. Coño, es muy fuerte. Entonces, esto, el fabricante hace, uy, qué maravilla, pues nada, esto lo vamos a venderlo, ¿no? Vamos a venderlo y lo metemos en un chip y le ponemos este símbolo. Es como el corte inglés con un 0. En los circuitos la entrada siempre va a estar a la izquierda y la salida a la derecha, como escribimos en Occidente, ¿vale? Segunda puerta lógica, operación lógica mental
dos. Quieres las dos. No te conformas con una. Quieres las dos. Entonces, la tabla de verdad va a tener dos entradas, dos sensores, dos cosas que pensar. Por ejemplo, pongo A y B, pero puede ser que tu madre te dé a ti, como mamífero, una chocolatina y a tu hermano otra. Y entonces tú quieres tu chocolatina y la de tu hermano, evidentemente. Entonces, tienes dos entradas, dos chocolatinas. La tabla de verdad lo que hacemos siempre es poner todos los casos posibles. Cuando hay dos entradas, lo que ocurre es que pues, las combinaciones son que sean las dos 0, 0-1 o 1-0 o que las dos sean 1. Y la salida que será, pues yo no galleta y no galleta, no querer. No galleta y mi hermano galleta sí, no querer. Yo sí quiero mi galleta pero no la de mi hermano, no querer. Yo quiero mi galleta y la de mi hermano. Sí, eso es lo que quiero. Anda. Pues, solamente cuando las dos entradas son verdad, o 1, o sí, o 5 voltios, entonces la salida se convertirá en 5 voltios. ¿Esto qué matemática tiene? ¿Qué álgebra tiene, Bull? Pues dice, la salida es A por B. ¿Cómo allá? Por. Decimos por, no deberíamos decir por, porque en verdad es AND, A y B, ¿vale? Pero bueno, en el fondo ponemos el por porque es el máximo todo, porque 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Recordad que como en matemáticas puedes poner A, B con el por o sin el por. Si no hay nada, significa que hay una AND entre dos entradas, ¿vale? Símbolo, lógico, las entradas a la izquierda, las salidas a la derecha. Y el símbolo, ojo, es medio círculo. Para los electrónicos, muy fácil. ¿Y qué hay aquí dentro? Pues se puede hacer de muchas formas, con estos contrasistores se hace siempre. Pero la forma más sencilla es esta, que si tú tienes dos ceros, por ejemplo, aquí no hay 0,6 y no hay 0,6, con lo cual estos dos son interruptores abiertos, ¿vale? La corriente no fluye desde los 5 voltios hasta la masa, simplemente aquí es 0. Si las dos son ceros, es 0. Si una de ellas es 1, entonces este interruptor se cierra, ¿vale? Porque está saturando este transistor, pero la corriente no puede fluir porque el otro no está abierto, ¿de acuerdo? Y si es al revés, lo mismo, si pones 1,0, pues vale, este está abierto, pero este está cerrado, pero este está abierto. Con lo cual la corriente no puede fluir, sería un cero. Solo si las dos están cerradas, los dos interruptores están cerrados, con lo cual la corriente puede pasar aquí y ya no son ceros, sino que son 5 voltios, que es lo que se llama 1, por ejemplo. Y la OR, que es la última operación lógica, es la O. En castellano la O es que solamente una, esto o esto es verdad, entonces la salida es verdad. ¿Esto o esto es verdad? No. ¿Falso, falso? ¿Cero, cero? Pues no. La salida, cero. ¿Esto o esto? Sí. ¿Este es verdad? ¿Este no? ¿A es verdad o B es verdad? Sí. Verdadero. ¿A es uno o B es uno? Sí. Sí es uno. ¿A es uno o B es uno? Sí. Ojo con esta. Claro. Cuando te preguntan, ¿puedo pagar con dinero o con tarjeta? Tú tienes dinero y tarjeta, o dinero o tarjeta, con lo cual pues pagar por las dos, ¿verdad? Entonces pagar. Significa que tengo pierna izquierda, ¿ves? Pierna derecha. ¿Y quién puede competir en la carrera? Los que no tienen piernas, no. Los que tienen solo la pierna derecha, sí. Los que tienen solo la pierna izquierda, sí. O los que tienen las dos también. Si tienes una pierna, pues competir. Y si tienes las dos también. Es un ejemplo horrible, pero es muy cool. Es la puerta a la abundancia. O esto, o esto, venga, todo me viene bien. Las dos cosas también me viene bien. Venga. Siempre que hay un 1, la salida es 1. En cuanto hay un 0, la salida es 0. ¿Cómo le puso Bull a esto? ¿Cómo hacemos en matemáticas? La salida, vamos a decir que es A o B. Después no es el símbolo de más. ¿Por qué? Porque somos muy listos. Es una cagada, pero bueno. Tiene un poco de sentido para memorizar, porque dices, a ver, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1 es 2, pero como el binario no es 2, o sea, no, un dígito no es 2, pues 1 también. Vale, sumar. Venga, todo suma. La puerta de la abundancia. Vale, el símbolo lógico, esto es lo más difícil de aportar, porque no encuentro, es que es difícil. Es porque la peña no sabe dibujarla, me cago en la mar, porque es que es muy fácil. Es un arco, otro arco, y otro arco, Esta es la salida. Aquí hay A más B. Vale, que la peña dibuja unas cosas así, por un solo arco, unas cosas así. Las otras cosas son horribles. Esto, coño. ¿Qué hay dentro? Pues yo que sé, muy fácil. Se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, si los dos son ceros, pues no hay corriente que le saque esto de cero, será un cero.
pero en cuanto uno de ellos es uno, ya estoy en 5 voltios, ya estoy metiendo 5 voltios aquí, bueno, aquí cae un poquito, pues aquí es prácticamente 5 voltios, es decir, 1. Vale, y si es el otro también, y si los dos, pues también. O si quieres los transistores, si los dos están a cero, los dos están abiertos, como si esto no estuviera, esto está a cero. Pero en cuanto uno tiene 5 voltios, en cuanto uno tiene un voltio, un 1, entonces estoy a esa satura y se corta el circuito. Entonces yo tengo 5 voltios que salen ahí. Vale. Y si son los dos, pues también, claro, 5 voltios por los dos caminos. Podría olvidar decir, la AND es A por B, ¿no? Cuando este y este, cuando las dos entradas son verdad, entonces es verdad. Cuando hay dos entradas, ¿y qué pasa cuando hay tres entradas? Pues tengo que poner todas las posibles variaciones, pero aquí con tres entradas, las combinaciones son 2 a la 3, 2 al cubo, 8. Y siempre las ponemos en orden, ¿vale? El número 0, el número 1, sobre el binario, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que no te quiero fuera de eso, no pasa nada. El binario no pacha nada. Por el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, luego el doble. 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Y si hay otro más, pues el doble de 2. 4, 0, 4, 1. Si hubiera 4, pues serían 8, 0, 8, 1. Si hubiera 16, sería 16, etc. Las pones así, solo así. Ya veremos por qué. Y la puerta AND, ¿qué hace? Que esto, esto y esto sean verdad. Tienen que ser las tres verdad. Esta, esta y esta. Pues aquí no, aquí no, aquí no. Aquí son dos verdad, pero la otra no, no son las tres. No, 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 no. Si fueran cuatro entradas, serían 2 a la 4. 2 a la 4, 2 por 2, por 2, por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 combinaciones. Y las 15 primeras serían 0, solo la última sería 1. Etcétera. ¿Con la OR qué pasa? Con la OR era A o B. Si A es 1 o B es 1, entonces yo soy 1, dice la salida. Y si son 3 entradas, ¿cómo sería? ¡Ja! Y si son 4 entradas, pues todo 1, el primero 0 y todo más 1, ¿vale? Os he dicho, con estas 3 operaciones se hace todo, y es verdad, pero hay más puertas. Veréis por qué. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, lo explica bastante bien. Sí, claro. Bien clarito está. Estas dos puertas, NAND y NOR, son iguales que la AND y la OR, nada más que están negadas. O sea, son exactamente iguales, pero al revés. Esta puerta, que se llama SOR, y la XNOR, que es la negación de esta, es un poquito más complicada, por eso vamos directamente a verlo a ese. Después ustedes, si quieren, lo vean a este. Todavía dos puertas más. Una que, o sea, que decir, pues inventarán todas las que te la ganas, ¿verdad? Solamente estas tres, estas son inventadas, pero son atajos, ¿sabes? Los tres caminos, las tres cosas de verdad, y estos son atajos. Todavía hay dos atajos que se utilizan bastante y tal. Esta, la XOR, es otra operación. La O exclusiva es como la OR, ¿de acuerdo? Pero que te da uno siempre que una de las dos entradas sea uno, pero exclusivamente si una de las dos entradas es uno, cuando las dos entradas sean uno o no. Su símbolo lógico es este. Un más, pero la O así, exclusiva. Por ejemplo, tú pinchas en la carretera y puedes hacer dos cosas. O te bajas, coges la rueda de repuesto, la cambias y la pones, que hace mucha gente, o llamas al seguro para que vengan a cambiártela. Pero no hacer las dos cosas, no la cambias y pasas seguro para que te la cambien, sería muy raro. Entonces, por ejemplo, imagínate que esto es, la cambias tú, y esto pues la cambias seguro. Entonces, ¿no la cambias tú, no la cambias seguro? Pues no, no, así no, así no vamos a ningún lado, no cambiamos la rueda. ¿No la cambias tú, pero la cambias seguro? Sí, cambias la rueda. Si la cambias tú, pero no la cambias seguro, sí, cambias la rueda. La cambias tú y el seguro, pues al final no tienes la rueda nueva porque te va a poner otra. Te va a poder cambiar. Es decir, exclusivamente una de las dos condiciones. Las dos no. O viene mi novia o viene mi mujer. Las dos no. Y si no va ninguna, tampoco voy. ¿Me explico? Es la XOR, OR exclusiva. Y la última es la XNOR, la XNO exclusiva. ¿Qué será eso? Pues igual que la NAND es la NOAN, la NOR es la NOR, pues la XNOR será la NO XOR, la contrario. Ah, el símbolo de esta canalla es así. Es una nave ya súper especial.
la Kisnor, se me ocurre que es esa expresión que tiene la madre, bueno, mucha gente que tiene. O me traen dos cosas o no me traen ninguna. ¿No? Ese tipo de expresión que es, o no me traen ninguna, vale, o me traen dos cosas, vale, y, pero una sola no te puedo llevar, ¿no? ¡No! el álgebra es esta. Es la XOR, pero negada. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es lo contrario que esto. Estoy haciendo una XOR y luego le digo que no. Esta es la XOR, si esto es A y B, esto es la XOR y esto es la XOR, pero negada, todo negado. Por eso el símbolo es este, o sea, la álgebra es esta. ¿Y el símbolo lógico cómo será? Pues le das un puñetazo en la nariz a la XOR y te sale la nave súper chula, chuf, chuf, pero con la nariz roja. ¿Right? Allá está, ya está, se acabó, ya no hay más puertas, lo prometo, no hay más puertas. Con esto se construye todo. Importante, no os lo aprendáis de memoria, razonarlo. Esta I, la AND, pues todos sabéis inglés, AND I es uno. O, no, es que no, lo contrario, qué fácil. Y la NO AND es no, lo contrario que AND, y la NO, lo contrario que OR, y la que SOL es la exclusividad. O esta. O la otra ninguna. Total, que no me doy más, que con esto se construye todo lo que hay en tu móvil, no hay otra cosa en tu móvil. Estas puertas, bueno, hay alguna antena y los de esta, pero la inteligencia se hace con esto, ¿vale? Bueno. Esto que estamos viendo nosotros se llama electrónica digital combinacional. ¿Por qué combinacional? Porque las salidas, que siempre se las representa a la derecha, son el resultado de la combinación presente en las entradas. Por eso es combinacional. Por ejemplo, en una puerta o compuerta I o AND, que se llama también, que sea de dos entradas, la salida va a ser verdadera únicamente cuando las dos entradas sean verdaderas. Es la única condición. Por ejemplo, voy a ir a la cancha a verlo a San Martín. Si tengo ganas y si tengo plata. Cualquiera de las dos que falte, no voy a ir a la cancha. Si no tengo gana y no tengo plata, no voy. Si tengo gana pero no tengo plata, no voy. Si tengo plata pero no tengo gana, no voy. Si tengo plata y tengo ganas, voy. O sea que la salida, que en este caso sería ir a la cancha, va a ser verdadera. O sea, va a tomar un estado que va a depender de la combinación presente en la entrada. Y a esa combinación se refiere al estado actual, ahora, en este mismo momento. Hay otro tipo de circuitos que se llaman secuenciales, a donde las salidas dependen de la combinación presente en la entrada en este momento, pero también depende de qué es lo que pasó anteriormente. Por eso es que se dice que ese tipo de circuitos tienen memoria, se acuerdan. O sea que no tan solo depende de la combinación presente en las entradas, sino que también depende de qué es lo que pasó anteriormente. Dentro de los circuitos combinacionales, nosotros no vamos a ver muchos circuitos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, son circuitos combinacionales, unos circuitos que hacen la codificación o la decodificación para que vos pases de un código a otro código. Y eso se consigue uniendo en circuitos digitales estas compuertas. I, O, NO, SOR, NO I, NO O, o NO SOR. O sea, las compuertas que hemos visto se las puede combinar y armar circuitos que hagan algo. Por ejemplo,
cambiar un código. Esos se llaman codificadores y decodificadores. Después hay otros circuitos combinacionales también, que se llaman multiplexores. Con los multiplexores vos podés conseguir distintos circuitos que hagan cosas muy interesantes. Y después vienen otros circuitos que son muy útiles, que son los sumadores. Los circuitos sumadores lo que hacen es suman números y obtienen obviamente el resultado. Esos circuitos sumadores son importantísimos para todo el desarrollo de la electrónica digital que sigue, porque todos los microprocesadores y los microcontroladores tienen en su interior un circuito especializado que se llama ALU, Unidad Aritmético Lógica. Y esa unidad aritmético lógica es la que hace los cálculos en los programas que ejecutan los microprocesadores o los microcontroladores. Por eso, uniendo de una manera inteligente esas compuertas, repito, NO, AND, OR, SOR y sus respectivas negaciones, NAND, NOR o NO SOR, uniéndolas convenientemente se puede conseguir realizar cálculos numéricos específicamente de suma. ¿Y por qué es tan importante el sumador? Bueno, el sumador es muy importante porque es la operación que contiene a todas las operaciones. Si vos haces un sumador, también vas a poder restar dos números, porque la resta es un caso particular de la suma, a donde uno de los dos números es un número negativo. Entonces, si vos sabes sumar, también vas a saber restar. Y la multiplicación no es más que una sucesión de sumas, una determinada cantidad de sumas. Por ejemplo, 3 por 5 es 15, todos sabemos, ¿no es cierto? Pero significa que vos al número 3 lo tenés que sumar 5 veces. O sea que si sabes sumar, también vas a saber multiplicar. Y la división es una determinada cantidad de restas. Y la resta es un caso particular de la suma. Entonces quiere decir que si vos sabes sumar, también vas a poder hacer una división. Por supuesto que tiene que haber un pequeño programa o algoritmo para que vos encontres el resultado de una división. Y después la integración, ustedes saben, porque han cursado cálculo numérico y qué sé yo, ustedes saben que la integración es una sumatoria. O sea que si saben sumar, también van a saber integrar. Y la derivación es el cálculo de una pendiente. Y la pendiente se la calcula tomando un número hoy y comparando con un número anterior, ayer. Lo restás, sabes la diferencia y ya sabes la derivada. O sea que si sabes sumar, también vas a poder hacer cálculos de derivación. Y así, todos los cálculos que se hacen en los programas que se ejecutan en los microprocesadores o en los microcontroladores necesitan tener este elemento especializado que se llama ALU, Unidad Aritmético Lógica. Y en esa unidad, que en realidad lo único que hace esa unidad es sumar y hacer las operaciones lógicas, NO, I, O, SOR, etc. Con esa unidad aritmético-lógica, vos dentro de un programa vas a poder hacer cálculos, comparaciones, etc. Operaciones que son muy importantes. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que yo hasta aquí quiero que veamos la cuestión de los circuitos combinacionales. Pero se pueden hacer muchísimas más cosas con circuitos combinacionales y podríamos estar un buen tiempo hablando de este tipo de circuitos que, repito, son muy importantes, especialmente el sumador. Como este curso de electrónica es bastante sencillo
y es para que ustedes tengan básicamente una idea de lo que es la electrónica. No vamos a profundizar en esto, pero en cualquier curso serio de electrónica se insiste mucho con el tema de los circuitos combinacionales. Se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros ahora vamos a pasar directamente ya a los circuitos que son secuenciales, y de eso vamos a empezar a hablar la clase que viene. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentarios? Dieguito. Nada. La práctica de estas funciones lógicas nosotros la vamos a hacer con Arduino. O sea, vamos a hacer programitas sencillos a donde se vea el funcionamiento de la negación, o sea, del no, de la función lógica I, de la función lógica O, de la no I, de la no O, de la SOR, pero vamos a hacer programas para que hagan esas operaciones. Vienen de cada una de esas compuertas que estábamos viendo, vienen circuitos integrados. Algunos son de la familia lógica TTL, otros son de la familia lógica CMOS, que son las dos familias lógicas más importantes que hubo hasta aquí. Pero eso ya prácticamente no se usa. Cuando vos necesitas una función lógica I, una función lógica O lo que sea, ya se la implementa con microprocesadores o microcontroladores. Así que de manera discreta esas cosas ya no se usan. Así que nosotros directamente cuando hagamos el práctico lo vamos a hacer con Arduino, y ahí vamos a hacer un programita donde se vean el funcionamiento de las funciones lógicas esas que estamos hablando. Bueno, chicos, preguntas, comentarios, nada. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes. Descansamos un ratito para los que están cursando control. Nos vemos luego. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego.